ha sido reconocida por haber hecho contribuciones significativas a géneros como el hard rock y el heavy metal. La banda ha sido citada como influencia por muchos otros músicos en la actualidad. La agrupación británica, que gozó de gran popularidad durante la década de los 70 y 80, consiguió vender un estimado de 300 millones de álbumes en todo el mundo. Haber un total de 15 álbumes de estudio, 5 álbumes en vivo y numerosas recopilaciones. Desde la muerte de Mercury y el retiro de Deacon del mundo musical, May y Taylor se han presentado juntos ocasionalmente en eventos especiales. Nadie puede negar que tras la muerte de su vocalista Freddie Mercury, la banda perdió su alma. Este genio musical, diseñador gráfico de profesión, fue quien creó la banda, le dio su nombre y desarrolló su estilo. Freddie Mercury fue diagnosticado con SIDA en 1989, enfermedad que trató de mantener en secreto, a pesar de que se especulaba mucho al respecto. Luego de 3 décadas de investigaciones y a los importantes avances científicos realizados en torno al virus del VIH, los médicos aseguran que si Mercury hubiera aguantado otro año más, hoy en día seguramente seguiría vivo. En cuanto a su vida personal, su última pareja conocida fue Jim Hutton. Vivió con el cantante los últimos 6 años de vida. Hutton descubrió en 1990 que también era portador del virus del VIH y falleció en el 2010. La música de Queen seguirá viva en los corazones de todos sus fanáticos.